Varios operativos se realizaron por parte de las autoridades de policía para garantizar la seguridad de la ciudadanía en los municipios de Bugalagrande y Andalucía. Las denuncias de la comunidad bugalagrandeña siguen dando resultados positivos para el mejoramiento de la operatividad policial en este municipio, así como en Andalucía. Sí, de acuerdo a una solicitud que tuvimos por el señor alcalde y la comunidad, donde se estaban presentando unos hurtos a la salida de Bugalagrande y en la parte céntrica, tuvimos una reunión en un consejo de seguridad donde asistió el alcalde, el comandante de la estación de Andalucía, el comandante de la estación Bugalagrande, ejército, policía y la secretaria de gobierno. Ya se tomaron varias decisiones, como la primera, que fue hasta 5 millones de pesos por la información sobre este tema, donde se hizo la difusión por los diferentes medios de Bugalagrande. También se organizó articuladamente con Andalucía, porque la información que tenemos es de un robo que tenemos ya identificado, una motocicleta de color blanca que la guardaron en una residencia en Andalucía. Estamos activando con Policía Judicial para realizar unos allanamientos. Según la policía, la intervención también se ha realizado en Andalucía, desde donde podría originarse los hurtos en Bugalagrande. Vemos que se ve afectado Bugalagrande por unas personas que vienen del municipio de Andalucía. Por eso la reunión fue articulada con Andalucía para generar unos resultados y tener mayores resultados. De acuerdo a esto, ya hemos tenido una importante intervención. El día de hoy me están reportando la identificación de una persona la cual está generando unos hurtos en el municipio de Andalucía. También llegó una información donde en unos sacos de costales están metiendo autopartes de motocicletas las cuales han sido robadas. Entonces estamos haciendo un trabajo importante. Varios elementos para cometer los hurtos también han sido incautados. Como resultados, tenemos 4 motocicletas inmovilizadas a día de hoy, una pistola neumática, base de coca y marihuana, de los controles que venimos realizando por parte de la comunidad. Este fin de semana también se hizo el cierre de establecimiento con unidades de ejército y Policía Nacional. Se brinda además recompensa a quien dé información sobre los delincuentes. Sí, con el señor alcalde sacó hasta 5 millones de pesos por información sobre este hecho. La comunidad de Bugalagrande y Andalucía esperan que la seguridad mejore en esos municipios y se recobre la tranquilidad.